¿Cómo quieres que te vaya bien si no necesariamente estás invirtiendo en ti? Quédate a ver este video y vamos a platicar un poquito de inversiones, de dineros y de literal este tema de cuando vale mucho la pena invertir en qué. ¿Va? Quédate a verlo. Yo soy Jess Ortiz, tu lucóloga de cabecera. Me autonombro lucóloga porque soy asesora y estratega en imagen, pero me encanta armar looks, pero sobre todo enseñarle a mis clientes a crear estos looks, ¿sabes? Que proyecten de manera intencional un mensaje en particular. Entonces, yo te ayudo a esto, esa es mi especialidad y por eso soy tu lucóloga de cabecera. Y de cabecera porque así como consultamos a nuestro dentista de confianza, a nuestro dermatólogo, las chicas, ¿verdad? Al ginecólogo, pues justo yo soy esa persona que te puedo orientar en estos looks que tú tienes que crear para impactar, ya sea en un evento, en un congreso, a lo mejor en un viaje de negocios o en un viaje de placer. Entonces, si tú necesitas ayuda con tu imagen, yo te puedo ayudar y listo. Bueno, dicho todo esto, también te invito a que me sigas, ya que estamos creando contenido nuevo para ti. Sacamos un video cada martes, jueves y domingos. Así es que suscríbete al canal y dale click a la campanita, actívala para que cada que suba videos, pues te lo recuerde y no te pierdas del contenido, ya que este contenido te va a ayudar a precisamente tener una mejor imagen, una mejor proyección y sobre todo, sabes, como el aplomo y lo que tú necesitas proyectar a través de tu vestimenta, de tu ropa y de tu actitud. Pues bueno, dicho todo esto, ahora sí, arranquémonos con el tema de hoy que está padrísimo, que quiero invitarte a generar esta conciencia, ¿va? De invertir en ti. Fíjate que esto sale a raíz de dos cosas. Una, es que precisamente me he topado con personas que quieren, pues quieren proyectar una mejor imagen porque ya saben que es una herramienta, ¿ok? Para poder incrementar sus ingresos. ¿Cómo? Pues justo generando confianza a sus prospectos y clientes, justo proyectando, pues lo que decía, ¿no? De manera intencional un mensaje. Justo el sentirse más seguras de sí mismas al sentirse, ¿no? Que se ven bien, que están, pues vaya, o sea, que traen la ropa adecuada para la situación adecuada. Sin embargo, todavía me he encontrado con personas que me consultan y me dicen, oye, lucóloga, ¿qué onda? ¿Cuánto cuesta un servicio de asesoría de imagen contigo? Oye, me interesa este curso para proyectar imagen adecuada profesional y aumentar mis ventas. Oye, ¿sabes? Pero al final del día, como que se queda en esa curiosidad o de pronto no toman acción, o sea, no se deciden por capacitarse en estos temas, no dan el paso y dicen, uy, no, es que sabes que ahorita, no, está muy caro, o, ay, no, es que ahorita no me alcanza, ay, es que ahorita, sabes, o sea, al final del día, esto, todo esto que te estoy contando, me llevó a cuestionarme justo como de, güey, ¿realmente mi servicio es caro? Realmente, o luego me decían, es que tengo otras prioridades, ¿no? Entonces justo yo decía, ¿realmente mi servicio es caro? ¿Qué es caro? ¿No? O sea, al final del día, si te voy a dar una estrategia, si te voy a dar una herramienta más de las que ya tienes para que puedas vender con mucho más seguridad, para que cierres contratos, para que cierres ventas, para que los clientes que ya tienes te sigan comprando, ¿sabes? O sea, no entiendo que es caro. O sea, caro, a mí, por ejemplo, a título personal, me parece mucho más caro comprar un traje sastre que no necesariamente te favorezca, que no, sabes, que no vaya acorde a tu colorimetría o a tu silueta, que a lo mejor no sea en un color o que tenga un, o sea, sabes, un patronaje. Patronaje me refiero a rayas, cuadros, puntos, es la textura, ¿no? De la tela, que quizá no sea acorde al mensaje que quieres proyectar. Eso sí me parece caro. Y fíjate que es muy curioso, porque por ejemplo, los chavos, ¿no? O sea, los chavos pueden pagar un traje en Hugo Boss, que pues, ¿qué te gusta? Cuesta unos, hay desde 13 mil hasta 27 mil pesos. O sea, estamos hablando, si hablamos de dólares, cuesta desde unos $600 hasta a lo mejor unos 3 mil dólares, ya los más carísimos, a lo mejor $2,000, $1,500. Pero entonces una asesoría de imagen que cuesta $1,000 les parece excesivo, ¿no? O por ejemplo, estas chavas, ¿no? Que justo con esta intención de proyectar una mejor imagen, de verse glamurosas, sofisticadas, elegantes, comprar una bolsa Louis Vuitton, que la más barata que te gusta, que cuesta unos igual unos 10 mil pesos, que sería unos $500, la más básica, ¿eh?
Entonces no me hace mucho sentido, ¿no? O sea, yo obviamente de bolsas, pues te estoy diciendo, o sea, por ejemplo, a ver, una Carolina Herrera, una Chanel, o sea, una Hermès, ¿sabes? Una Gucci, una Prada, o sea, que son marcas, pues vaya, o sea, son marcas de lujo, entonces evidentemente los precios andan entre 1,000 y a lo mejor $5,000, o sea, ¿sabes? Y de pronto cuando yo les digo, oye, yo te ayudo, trabajemos en tu imagen 4 meses por $1,000, por $2,000, dependiendo, ¿no? Del servicio y la mentoría. De pronto como que me dicen, wow. Entonces no entiendo por qué una bolsa puede tener un mayor peso, ¿no? O sea, a lo mejor invertir $3,000, invertir $2,000 en una bolsa sí tiene sentido, pero cuando hablamos de invertir $2,000 en una mentoría, en un proceso de 4 meses que trabajamos la imagen de manera integral, tu imagen pública, no solo la vestimenta es parte de la estrategia de la imagen pública, pero hay mucho más aspectos a considerar. Entonces, cuando estamos hablando de este trabajo, de pronto la gente dice, ay, no, es que ahora tengo otras prioridades, no, es que eso me parece caro. Entonces, justo, me hizo cuestionarme como de, güey, ¿realmente es caro? Yo no, es que lo caro es que no entiendan que quizá esta inversión equivalente a una bolsa de lujo, equivalente a un traje sastre, a lo mejor de marca, por ejemplo, para los caballeros, o incluso hasta una corbata, ¿sabes? Justo, quizá puede ser el parteaguas de cómo estás proyectándote a nivel personal y profesional. Te puede abrir las puertas a nivel profesional, ¿sabes? A llegar a nuevos clientes, a llegar a clientes más VIP, más exclusivos, a generar esta confianza con tus prospectos, a que precisamente no te vaya, o sea, que sea mucho más fácil para ti cerrar negocios, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo solamente para la gente que está en ventas. Si tú eres empresario o empresaria, pues por supuesto que esto también es una gran herramienta para ti. Yo trabajo con empresarios y empresarias, ¿no? Que literal también, pues ya por el nivel en el que están, pues están en cámaras, están en asociaciones y tienen que estar dando charlas, que tienen que estar dando conferencias, que incluso dan entrevistas a medios. Y créeme que sí es completamente un antes y un después de, vaya, o sea, en el servicio de asesoría de imagen, cuando ya tuvieron precisamente toda esta información a un antes, ¿no? Cuando quizá lo hacían de manera más intuitiva. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto en este video? Porque me gustaría invitarte a que reflexiones. A veces pensamos que algo es muy caro, pero ¿qué es caro? ¿Va? Cada que alguien, a ver, ahora igual, yo te estoy hablando de mis servicios de como consultora y asesora en estrategia de imagen, pero en lo que tú quieras, ¿eh? Porque no soy, o sea, vaya esto de no tengo dinero o qué caro, no es exclusivo de mi sector, ni es exclusivo, en este caso, de mi marca personal, que es Jess Ortiz, o Imagen Disruptiva, que es mi empresa, sino en realidad lo he visto con otras, con colegas y con otras personas que están en otros giros, por ejemplo, financieras. Que literal me dicen, güey, es que no entiendo cómo se les hace cara una estrategia de finanza financiera para que les ayude, ¿no? Con el tema, pues obviamente a calcular impuestos, a tener como controlados los gastos, a dar prioridad a gastos, o sea, y así. Entonces, cuando tú te estés cuestionando algún servicio que necesitas, con cualquier profesionista, ¿va? Yo no estoy hablando exclusivamente de la imagen, te invito a que te cuestiones si realmente es caro y qué es caro para ti. Porque, insisto, si lo comparamos, o sea, de pronto puede ser incluso un servicio mucho más accesible versus todo el valor que vas a recibir. En este caso, en mi caso en particular, pues por tu estrategia de imagen, por precisamente todo un proceso en el que trabajamos juntos en todos los estímulos que estás emitiendo, ya seas hombre o mujer. Entonces, ojo con eso, ¿va? Ojo con eso. Y también me llevó a pensar, ¿te acuerdas que te dije que dos cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa es como, ¿por qué la gente a veces piensa que es caro y sí se va a una peda, ¿no? Por ejemplo, y dice, yo invito, ¿no? O sí se va a comprar a lo mejor, pues te digo, la bolsa. O sí se va al concierto de, no sé, su cantante favorito. Entonces es como, wow, ¿qué está pasando? O se va al viaje a Hawái, o se va al viaje a Las Vegas, a Dubái, a Timbuktu, a Rusia, no sé, ¿sabes? Es como de wow, o sea, ¿qué es caro? Cuando tú te caches que de pronto estás escatimando un poco, equipara, ¿no? El valor que te está ofreciendo ese profesionista o ese servicio en particular, ese producto, equipáralo con qué es realmente caro para ti,
¿va? Porque si tú te estás dispuesto a negociar el precio, entonces quizá no estás teniendo los resultados que deberías tener de acuerdo al potencial que seguramente tienes, justo porque estás descuidando estos pequeños detalles en los que estás negociando el precio a pagar. Y el precio a pagar también va en el tema de lo que hay que hacer, no solo en sacar la cartera y pagar dinero, sino en lo que hay que hacer. Pero este es otro video, ¿va? Entonces el punto es cuestiónate eso. Y también justo te digo que la segunda cosa que yo pensaba es como de... Yo me puse a hacer cuentas, ¿no? Un listado de todos los cursos y la capacitación y las mentorías y los eventos a los que he ido para formarme y me sorprendí. O sea, yo sé que gran parte de lo que de mis ingresos se van en capacitación, ¿sabes? Porque yo constantemente pues quiero sentirme que estoy avanzando, que estoy aprendiendo cosas nuevas que aplico de inmediato en mis clientes, en mis alumnas, que literal estoy innovando, que literal me estoy preparando tanto en negocios como obviamente en mi expertise, en mi área, que es la imagen, ¿no? Que es el tema de esta estrategia de, ¿sabes? O sea, pues constantemente estoy innovando incluso en lo que hago porque estoy metiéndome en varias cosas. Entonces, de pronto como que estaba haciendo cuentas y no te miento, fueron, aquí tengo la cuenta, he invertido en los últimos años $130,000. ¡Es una locura! Obvio, en estos $130,000 incluye lo que yo estudié en mi licenciatura, mi maestría, un MBA, ¿sabes? También obviamente cuando yo estudié en Italia el tema precisamente de moda, cuando yo estudié en España precisamente todo este tema de imagen, ¿sabes? O sea, como que los eventos a los que he ido recientemente en los últimos 2 años que me he estado capacitando con Tony Robbins, con Coral Mujáez, con Laín García Calvo, o sea que están en un nivel top a nivel mundial. Entonces, ¿sabes? De pronto yo justo me puse a pensar como de, güey, yo no negocio el precio. Si para mí algo es importante, yo voy con eso. Y también me he enfrentado, créeme, en mentorías que estoy tomando, me he enfrentado como al fuck, no tengo dinero. O sea, a lo mejor mi dinero se está yendo en otras inversiones o todavía estoy pagando ciertos cursos o lo que sea. Sin embargo, busco la manera. Busco el cómo sí. Esto es importante para mí. Insisto, hago esta balanza que te estoy invitando, esta reflexión de decir, a ver, esto me cuesta esto y es muchísimo dinero, pero ¿qué me va a dar de valor? Y entonces justo digo, no inventes. O sea, realmente lo que me va a dar de valor y lo que yo voy a sacar de provecho de esta mentoría, de este curso, de este servicio, de este producto, lo que sea, si yo veo que es mucho más, entonces lo pago, aunque en este momento a mí a lo mejor me duele el bolso, aunque a lo mejor yo no lo tenga disponible en mi débito, ¿no? Porque me ha pasado, insisto, o sea, a mí me sorprendió cuando yo vi, dije, wow, o sea, invierto muchísimo en capacitación, pero no me arrepiento porque al final esto me está dejando mucho más, ¿ok? Y al final también son semillas y son inversiones, porque yo sé que todo esto va a redituar a largo plazo, cañón, pero el punto es, antes de cuestionarte si algo es caro, cuestiónate más bien qué valor es el que te va a dejar. Invierte en ti. La mejor inversión que puedes hacer es en ti. En ti, en tu cabeza, en tu intelecto y en estas herramientas que te van a ayudar a potenciar todo lo ya magnífico que eres en tu carrera o como persona, ¿va? Entonces no negocies el precio y también sé más inteligente en el sentido de equiparar en qué se inviertes. ¿Y a qué sí le das valor? A ver, ojo, yo no estoy diciendo que el Lamborghini no tenga un valor, ¿sabes? O que no tenga, vaya, como que no te dé muchísimo, claro que sí. O la bolsa Louis Vuitton, claro que sí, te da estatus y tal. Ajá, pero también hay otro tipo de inversiones que también te pueden beneficiar incluso más en este momento de tu vida. Entonces, haz esta balanza antes de decir, ¡ay no, qué caro! ¡Ay no, no inventes! ¿Va? Bueno, pues espero que este video te haya servido, pero sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco en a qué le estás diciendo que no porque no quieres pagar el precio, a qué estás renunciando, ¿va? Y quizá estás cometiendo un error, así es que, ojo, te lo dejo a tu consideración. Y si quieres invertir en imagen, yo te puedo ayudar con tu estrategia de imagen personal profesional y sobre todo de tu imagen integral. Así es que yo soy Jess Ortiz, tu lucóloga de cabecera. Coméntame, me encantaría saber tu opinión de esto que te estoy platicando. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Te mando un beso y un abrazo. Bye, bye.